Le vamos a robar, Daniel, 30 segundos a la jefa de bomberos del cuartel de Los Cocos, porque ustedes van a ver atrás mío algunas llamas que todavía están acechando varios lugares de Los Cocos. ¿Cómo está la situación, Carolina Moyano? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hasta el momento se está complicando un poco porque el viento viene bajando del este, o sea, tengo sectores puntuales que me viene bajando de la sierra, así que estoy tratando de acomodar todo lo que es el personal en los sectores que me hace falta y acomodar las autobombas. Para explicarle a aquellos que nos están mirando desde otros lugares, que no entienden, digamos, nosotros estamos recién en el complejo Los Cocos Park, donde estaba la Aerosilla. ¿Eso ya está fuera de peligro? No, en ese sector todavía siguen trabajando lo que es el parte de Los Cocos Park, en un sector de cabañas que todavía sigue laburando, y a su posterior tengo lo que es la iglesia y tengo varias casas que todavía las estoy cubriendo con una autobomba. Eso están en la loma trasera a lo que veíamos recién de Los Cocos Park. Exactamente, siguen en todo en la misma línea, son la misma línea sobre la sierra. Carolina, este es un incendio que se está yendo, como el viento sur lo está llevando un poco para Capilla, ¿no? Exactamente, lo está llevando en dirección a Capilla, que en Capilla también tiene problemas de que le está bajando el fuego al pueblo también. ¿Han tenido que evacuar gente aquí en Los Cocos? Y en este momento no. Hoy a la mañana sí, en un frente que bajaba en la parte de Cruz Chica, tuvimos que sacar, o sea, gente que se autoevacuó, pero no salieron tan lejos, después a los pocos horas volvieron a su lugar. ¿Y esto que decías ahora de las cabañas, son cabañas que no están habitadas? No, son cabañas de veraneo, son cabañas de veraneo, pero se sigue trabajando en el lugar. Pero en esa loma no hay viviendas, digamos, habitadas. No, en ese lugar no. Te agradezco muchísimo, porque sé que estás trabajando. Por favor, afuera, ¿eh? Listo, te agradezco. Bueno, buenas noches. Ahí estaba entonces Carolina Moyano. Verdaderamente, compañeros, ella me dice, te presto 30 segundos porque me tengo que ir a esa loma, donde están algunas cabañas, donde hay una iglesia y hay complejos de viviendas que afortunadamente no están habitadas, pero esas llamas que ustedes ven, si estiramos un poco la mirada y se esfuerzan, van a ver que atrás mío se ve un resplandor naranja. Bueno, desde esa loma está bajando a toda esta zona cercana a la ruta, pero está posiblemente afectando a las cabañas que están allí en esa ladera, que ustedes recién la veían un poquito más alejada. Ahora nos hemos acercado, estamos frente al cuartel de bomberos voluntarios de Los Cocos. En un minuto volvemos y les seguimos contando más. Nos vamos a trasladar a la zona de Capilla del Monte, que es hacia donde va el incendio en estos momentos. Ustedes.